Paz y bien con todos, ¿cómo estamos? Aquí dándoles la bienvenida a este su programa Ayudando a Ayudar. Hoy tenemos un tema muy bonito porque a veces decimos, ay, a ver, ¿qué voy a hacer? Y me pongo a pensar en muchas cosas, ¿no? La cabeza me viene una idea, me viene otra. Y entonces empiezo a perder, decimos, el tiempo, ¿no? Reflexionamos, nos ponemos a ver TikTok, qué guay, ¿no? Y estamos ahí dándole el video y cuando nos damos cuenta, oh, uy, pero tenía que hacer tal cosa, ¿no? Y después decimos, pero es que el día no me da, hay muchas cosas y si nos ponemos a pensar, en realidad hemos hecho efectivamente las cosas que debíamos hacer, el tiempo efectivamente no nos da. Y nos estresamos y ponemos nuestra salud inestable, ¿no? Nos ponemos muy, muy afectados, ¿no? Y no rendimos como debíamos rendir. Es más, nos sentimos cansados. Ahora vamos a ver todas las cosas que implica la procrastinación. Y para ello tenemos como invitada a Citlali Pliego. Ella es una psicoterapeuta de Resurgir Psicólogo, siempre con nosotros el segundo y cuarto martes de mes. Así que vamos a darle la bienvenida a Citlali. Como ella dice, si nos es muy difícil, pues nada más decimos Pilar y todos nos acordamos de su nombre. Muy bien, bienvenida Citlali, ¿cómo estás? Todos Hola, mirándote. muchas gracias. Bien, bien, ¿y ustedes cómo están? Aquí disfrutando en Chaclacayo del solcito. En Lima todavía frío, pero ahí vamos, saliendo bien. En las noches todavía el invierno se siente. Cómo estamos, mundo? ¿No es cierto? El mundo nos recibe esta vez 18 países, así que para todos, bienvenidos. Y aquí estamos para hablar de este tema. Cuéntanos, Citlali, procrastinación. Creo que es un tema conocido. Todo el mundo dice, ay, pero yo creo que procrastino mucho, ¿no? Yo, o no sé por qué no me dé el tiempo. Cuéntanos un poquito hoy, a ver, este tema. Voy a compartir tu pantalla para que tengas libertad. Listo, te estamos mirando. ¿Listo? Bueno, pues sí, realmente para escoger este tema creo que fue algo bastante personal. Muchas veces nos centramos en esta parte, ¿no? En el decir, ah, ya lo hago mañana, ¿no? Y por eso pongo como esta frasecita abajo, que es, ya lo haré mañana, porque muchas veces eso hacemos, de una u otra forma buscamos evadir ciertas cosas, ¿no? Y entonces surgió en mí, pues, ¿por qué pasa? O sea, sí, la escuchamos, la palabra, y a veces, pues ahí está, pero nunca, a lo mejor no somos conscientes de qué significa y qué implica el estar procrastinando todo el tiempo, ¿no? Así es. Bien, entonces te dejo para que seas dueña de Ya. las pantallas. Muy bien. Bueno, y pues sí, antes de irnos como a la parte de como pues más teórica, me gustaría que ustedes mismos y ustedes mismas se hagan como estas preguntas, ¿no? Porque a lo mejor ahorita me parece como yo no procrastino, yo soy una persona muy productiva y yo todo lo tengo en orden, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta que sí lo hacemos, ¿no? Entonces, primera pregunta de ustedes es, ¿ustedes posponen con demasiada frecuencia algunas actividades? ¿Y cuáles son esas actividades? Piénsenlo desde un trabajo escolar, algo laboral o qué tal, una toma de decisiones, eso también es procrastinar. También se dicen a menudo ustedes que vas a hacer las cosas, pero no las acabas. O sea, por ejemplo, como en la mañana me despierto y digo como, ah, no, sí, voy a hacer desayunar, ejercicio y bla, 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 bla. Y a la mera hora no acabamos ninguna de esas tareas. O te proponen las tareas y las estás logrando, pero cuando no las terminas, te enfadas contigo mismo, contigo misma, te sientes culpable porque frecuentemente retrasas algo. Eso es algo muy importante que ubiquen en ustedes, que tanto se enojan con ustedes mismos. Y la última es, cuando pospones una tarea, sueles tener buenas razones, pero se convierten en una constante. Es decir, mañana voy a hacer ejercicio y entonces te despiertas temprano, pero dices, ay, pero
Hoy no, porque pues me lastimé mi tobillo y entonces ya no puedo hacer, pero siempre tienes algo lastimado o no tienes la ropa adecuada o siempre hay una razón que justifica que no lo hagas y que esa razón es bastante válida y que si la dices en voz alta es creíble, es razonable, pero entonces siempre está esa cuestión que no podemos continuar. Si ustedes dijeron que sí a alguna de estas preguntas, creo que están en la charla correcta y podemos ver qué vamos a hacer con esto, qué pasa en mí y por qué está sucediendo. Para empezar, ¿qué es la procrastinación? Es la acción de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndola por situaciones irrelevantes o agradables. Como yo les mencionaba, puede ser muy ubicado procrastinar en trabajos escolares o en actividades laborales. Pero ¿qué pasa cuando no es una cuestión que tengamos algo físico, como es en la toma de decisiones? Creo que muchas personas entramos en este rango en el decir, pues yo sí termino mis tareas a tiempo, yo sí tengo organizado, pero al momento de tomar una decisión le doy largas y largas y largas, pues también es procrastinar. Esta acción, bueno, procrastinar se refiere a posponer, pero no es posponemos porque lo decidamos, es algo muy extraño, digamos que lo hacemos inconscientemente. Hay frases que nos solapan, por decirlo de alguna forma, que es, lo hago luego, cuando acabe esto, voy a empezar aquello, ya será mañana, tenemos algunas frases que nos van a justificar. El punto es que cuando nosotros posponemos sin haberlo decidido, es más fácil que terminemos sintiéndonos mal, porque se sabe que hay algo pendiente, pero no se acaba de resolver. Entonces, este sentimiento de decir, ay, tengo algo que acabar, va a resultar en una ansiedad. Y de hecho, hay estudios que han registrado que los niveles altos de ansiedad se reportan debido a la procrastinación. Entonces, sí es algo que tenemos que tener muy observado y muy en cuenta, porque sí nos puede llevar a tener afectaciones que vamos a hablar más adelante. Dejar para mañana lo que se puede hacer hoy es una esencia, es una actitud que mantiene al cerebro ocupado. Entonces nuestro cerebro está pensando como voy a hacer esto, esto y esto y esto, pero no lo está haciendo. Entonces como que nuestro cerebro entra en este conflicto como, ok, como me mantengo ocupado, no estoy pensando en lo que debería de hacer, pero inconscientemente lo estoy pensando porque o sea, lo estoy posponiendo de alguna forma. Y es por eso que nosotros nos podemos sentir un poco más agobiados, porque entonces es cuando nuestra lista de pendientes crece y es cuando nuestra ansiedad va a empezar a crecer. ¿Cómo evadimos? Bueno, hay muchísimas formas de evadir. Puede ser esta forma verbal en la que decimos como ya luego lo hago o mañana, pero también tenemos aspectos físicos en los que nosotros con los que podemos evadir. Uno de ellos puede ser como esta muñequita que tenemos aquí, que a lo mejor me lleno de tanta carga de trabajo que pospongo lo que hay afuera de mi trabajo. Esa es una manera de procrastinar. Es decir, yo lleno mi escritorio de muchas actividades y era lo que les decía, quizá yo termino los pendientes de la oficina, pero no voy a mi casa a tomar las decisiones que tengo que tomar con mi familia. Eso es una manera de procrastinar. Otra manera más tangible es, por ejemplo, el estar leyendo libros. No quiero decir con esto que no lean, sino que a veces es como que tenemos, no sé, en el caso de los estudiantes, tienen mucha tarea de, pongamos, biología. Y entonces tenemos biología, pero lo que a ellos les gusta o a esta persona le gusta es literatura. Y entonces se pone a leer novelas y novelas y novelas y novelas. Está padre, la verdad es que el poder empezar a leer más de lo que te gusta no es como que digamos, ay, es el pecado del mundo, pero estamos, o sea, tenemos que ser conscientes que estamos pasando algo desagradable por algo agradable y que finalmente no estamos cumpliendo con nuestra obligación, que es estudiar biología. Entonces, también este hecho de, ah, pero yo no estoy haciendo nada que no sea productivo. Pues sí,
pero no estás cumpliendo tus obligaciones. Ese es el punto. Otra manera de evadir es comprando. Ahora que vivimos ya en este mundo cibernético, comprar en línea también es una forma de evadir estas responsabilidades. El estar mirando televisión, el estar en la computadora, aunque sea sin hacer nada, o sea, aunque solo estemos viendo la pantalla, o en su defecto, en redes sociales, como lo mencionaba Rosy en la mañana, hace ratito, así, cuando empezamos. A veces ahorita de que vemos TikTok o que vemos Instagram, que estamos viendo, 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 y cuando menos nos dimos cuenta ya pasaron 3 horas y no avanzamos en nuestro trabajo. Y una de las formas más comunes de evadir es comiendo, que eso también va a implicar algunos retos para nuestra salud física. A lo mejor, ay, pues tengo que tomar una decisión y entonces voy y que me como el chocolatito o como mucho, no sé, un sándwich. O a lo mejor digo, ah, ok, ya me voy a poner a trabajar, me siento frente a la computadora y digo como, pero se me antojó esto. Y entonces vas a la cocina, te lo preparas, te lo comes y dices como, ay, pero me quedó el saborcito salado. Y entonces vas a la cocina, buscas algo dulce, ¿sí? Entonces, también comer es una forma de evadir nuestras responsabilidades y es una forma de evadirlas bastante complicadas, porque esto va a implicar que tenemos algunas enfermedades que pueden venir de la mano con esta procrastinación. ¿Por qué sucede? Esto me pareció bastante interesante cuando lo estaba buscando. Anteriormente se creía que era porque las personas no sabíamos organizar nuestro tiempo, que éramos muy flojas y que entonces, pues, no era más que un pretexto más, o sea, como que le pusieron una palabra bonita que es procrastinar a la flojera y a la falta de organización. Pero realmente hay academias que se dedican a este tema porque es algo muy interesante. ¿Qué pasa en nuestro cerebro o por qué procrastinamos? Un equipo de científicos se dio a la tarea de estudiar la parte cerebral. Y entonces se dieron cuenta que las personas que tenían la amígdala, que es una estructura cerebral que está más o menos por aquí, que es la encargada de procesar nuestras emociones y controlar nuestra motivación, en las personas que procrastinaban más tenían la amígdala más grande. Entonces aquí dijeron como, ah, sí hay un cambio estructural. Después, también haciendo más estudios, se dieron cuenta que la amígdala en general, o sea, se sabe que va a conectar con muchísimas partes del cerebro, pero hay una en especial que nos interesa ahorita, que es el córtex del cíngulo anterior. Este córtex, este cíngulo, lo que nos va a servir es para suprimir los comportamientos no deseados y se va a referir como a este procesamiento cognitivo, es decir, a la toma de decisiones. Entonces, es una parte importante que nos va a ayudar a motivarnos, pero además a inhibir como estímulos que nos distraen, pero además nos ayuda a tomar decisiones. Ahora, estos científicos se dan cuenta que además de la amígdala que está más grande, es decir, que tiene un pobre funcionamiento, también van a tener conexiones débiles y deficientes con el cíngulo anterior. Entonces, entenderíamos como biológicamente por qué sucede en las estructuras donde estamos controlando nuestras emociones y los que están controlando nuestros, como que no nos distraigamos, pues no están funcionando de la manera adecuada. Por lo tanto, es entendible por qué no, por qué nos distraemos, ¿no? Pero la conclusión a la que llegan estos científicos es decir, sí, sí hay un cambio estructural y es, digamos, es significativo, pero no es nada más como que, ah, pues ya no me, va a sonar como extraño, ya no me funciona la amígdala, entonces pues toda mi vida voy a procrastinar, toda mi vida voy a vivir con ansiedad. No funciona así, porque por eso se estudia, para saber, ok, sí, sí tenemos este problema, pero además, evidentemente esto nos va a llevar a tener problemas del manejo de emociones, y eso es reciente que se ha dicho, más o menos por ahí del 2017, 2018, comenzaron a decir que la procrastinación tiene que ver con el pobre manejo de las emociones. Sí viene de esta parte biológica, pero entonces, si yo ya tengo esas estructuras que no tienen una formación adecuada, ¿qué voy a hacer yo con eso? Y sí, estos científicos sí apuntan a que si tenemos digamos, como un proceso de adaptación, podemos mejorar el manejo de nuestras emociones que nos pueden llevar a
tener un, digamos, como un buen manejo, no solamente de las emociones, también de reacciones hacia el mundo exterior, y entonces dejar de hacer estos procesos como puede ser la procrastinación. Perdón. ¿Por qué hablamos de las emociones en este caso? Porque si no, bueno, no sé si se dieron cuenta que muchos de los ejemplos que yo les puedo dar es que vienen de acciones que no me gustan o que me resultan negativas, las voy a cambiar por algo agradable. Es por eso que nosotros hablamos de emociones, es decir, preferimos seguir manteniendo como el mundo color rosa, donde yo soy feliz, donde todos estamos bien, a esto que me está causando un problema. Entonces, por eso es mejor, es como decir, ah, no, pues, ¿saben qué? Voy a negar o voy a bloquear que existe esto para que yo siga de este lado. Si nosotros aprendemos a decir, ok, no todo puede ser en mi mundo feliz, también me puedo ir de este lado que no me afecte tanto o que no sea tan negativo, entonces podemos empezar a controlar como estos estímulos negativos y poder mejorar nuestro aprovechamiento o poder mejorar el tiempo y la organización que tenemos. Hay, digamos, otras tres causas principales o tres tipos o tres razones, mejor dicho, por las que procrastinamos, y es la expectativa. La expectativa se refiere a qué esperamos de nosotros. Y aquí hablamos de personas que pueden tener optimismo en exceso o falta de optimismo. Las personas que tienen optimismo en exceso son aquellas que creen o que piensan que van a lograr muchísimas cosas, pero no saben cómo hacerlo. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí es una persona que dice, ah, yo quiero ser millonaria, pero estoy dormido, o estoy acostado y no estoy haciendo nada. Estas personas creen que en muy poco tiempo van a lograr metas muy grandes. Entonces, si esta persona fuera una persona con exceso de optimismo, diría, en una semana soy millonario. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a trabajar hasta sin dormir, sin comer, sin todo, y así un montón de situaciones imposibles y que son dañinas para su salud, pero realmente no lo va a llegar a hacer, porque no es creíble y no es factible que eso suceda. Entonces, pasa la semana y esta persona no es millonaria y se empieza a frustrar y empiezan a elevarse sus niveles de ansiedad. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? Tenemos a las personas que les faltan optimismo. Son esas personas que están como que no creen en sus capacidades. Es decir, esta persona dice en una semana y las personas con falta de optimismo dicen nunca en la vida porque pues no, yo no nací para eso, yo no tengo las habilidades, ¿no? O a lo mejor si llega una persona y nos dice, no sé, quiero entrar a la universidad y entonces es una persona que tiene baja autoestima, que no cree en ella misma, empieza a generar como algunos pensamientos que la llevan a creer que no va a poder, que no tiene capacidades y pues nunca llega. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que hay que buscar un equilibrio, creernos capaces de hacer las cosas, pero no exceder que vamos a poder hacer Mujer Maravilla y poder hacer un montón de cosas. También con la expectativa es la falacia de la planificación. Era esto que yo les menciono, ok, yo quiero ser millonario, pero quiero ser millonario en una semana. En una semana no, bueno, al menos que se gane la lotería, pero es estadísticamente un poco complicado, pero con esta manera de un emprendimiento, por ejemplo, mi negocio no va a pegar en un día, no va a pegar en una semana, es todo un proceso que tengo que vivir para que lleguemos como al sueño, a la meta que yo tengo. Entonces hay que ser también como este equilibrio claros y poner estas metas que nos van a llevar hacia lo que queremos, y es lo que dice al final. Las tareas que resultan un desafío factible es más probable que tengan un éxito y por lo tanto eleven la confianza en la persona. Esto sucede mucho cuando tenemos a las personas con falta de optimismo, porque son personas que tienen que ver claro hacia dónde van y que están avanzando, ¿no? Entonces, es muy importante que vayan viendo qué es lo que pueden hacer con lo que tienen, ¿no? Y qué es lo que ustedes
o por qué están procrastinando. Tal vez ahorita ustedes me dicen, no, la verdad es que ninguna de esas dos, pero ahorita vamos a ver las otras. ¿Qué puedo hacer si yo me doy cuenta que mi procrastinación viene de este rollo con mi autoestima o que viene con este rollo de la expectativa? Lo primero es generar espirales de éxito. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes lo que pueden hacer es empezar a hacer planificaciones. A veces, cuando tenemos un exceso de optimismo, es un poco complicado. Pero estas espirales lo que nos van a hacer es decir, ahorita, ¿dónde estoy yo parado y a dónde quiero llegar? Esto nos va a hacer como claro hacia dónde vamos, hacia dónde es nuestro camino, ¿no? Una manera de hacer estas espirales es algo que a mí me gusta mucho es escribir, porque las cosas se quedan, o sea, yo las veo, y esto es lo que puede funcionar con las personas, ¿no? Voy a planificar de manera cierta a la que en un calendario, ¿no? Ok, son tantos días, yo puedo hacer esto poquito, y entonces nos vamos siendo claros a lo que nosotros queremos, ¿no? También es importante que se rodeen de personas motivadoras. Esto suena venga, todo se puede, pero es real. Nuestro contexto es muy importante en lo que nosotros realizamos, ¿no? Entonces, si nosotros nos juntamos con personas que, ay, pues, ¿para qué haces eso si no lo vas a lograr, no? Por ejemplo, en un proyecto de titulación, como es una tesis, muchas veces te van a decir, ay, no, es que es un proceso muy largo, mejor titúlate por otro lado, ay, no, es que esto, y te empiezan como a bajar un poco el ánimo porque no creen en ti. Y si tú ya tienes un problema con esta falta de optimismo, con esta falta de autoestima, también vas a creer que no puedes. En cambio, si tú te rodeas un poco de personas que te digan, ah, no, qué padre, o que te digan, ah, no, pues sí es un proceso largo, pero tú puedes, o que sean personas que también están iniciando un proyecto, entonces estas personas poco a poco te vas a escalonar a ser como a tener mejor visión. Lo siguiente es visualízalo. Eso es algo muy importante. Nuestra mente crea lo que nosotros creemos. Es decir, si yo quiero, no sé, ser un emprendimiento en zapatos, visualiza tu marca, visualiza lo que tú quieres, visualiza, aunque sea también, por ejemplo, me estoy yendo como a proyectos grandes, pero si nos están viendo estudiantes y dicen como ahorita que va iniciando el semestre aquí en México, que digan esta parte de que, ok, yo quiero estas calificaciones o yo voy a salir bien este semestre, que digas como hacia dónde quieres llevar tu carrera y sí pensarlo, ¿no? Entonces sí decir sí, o sea, como que poner a tu mente en centro y decir, no sé, si tienes un examen lo voy a lograr y esta calificación me va a ayudar y pensarlo como debe ser. Pero también esta es la otra parte, que es prevé lo peor y espera lo mejor. Siempre hay dos cosas que pueden pasar, lo peor y lo mejor, ¿no? Entonces, ser conscientes de qué es lo peor, decir, ok, no sé, en un examen, lo peor que me puede pasar es reprobar y que pierda el semestre, y lo mejor que me puede pasar es sacar 10 y estar, aprobar el semestre y entonces tener un mejor promedio y quizá eso me va a ayudar para una beca, ¿no? Eso es lo mejor. Pero también hay que entender que no todo es negro ni todo es blanco, entonces hay una escala de grises y quizás no repruebe, pero quizás saque 8. ¿Qué voy a hacer con ese 8? Siempre es como ver los dos extremos para que nosotros podamos ser conscientes de que ok, y que veamos que lo peor no es lo peor que nos puede pasar en la vida y que quizá no nos va a llevar a una consecuencia desastrosa, y que quizá lo mejor que nosotros queremos, pues sí es una recompensa bastante buena, pero pues si no pasa, no me va a pasar nada, ¿sí? O sea, es como de darnos cuenta, no idealizar lo mejor que pueda pasar, ni fatalizar lo peor que nos pueda pasar. Otra de las razones por la que nosotros procrastinamos es por la valoración. Son las personas que tienen propensión al aburrimiento. Muchas actividades resultan poco satisfactorias para estas personas y entonces tienen que buscar actividades que sean motivantes, que busquen alguna recompensa que les lleve a hacer de mejor manera las actividades.
Este tipo de procrastinación, la verdad es que es un poco más frecuente, pero es un poco más fácil que nosotros nos llevemos porque tiene que ver con el tema de motivación, no tanto con temas más personales como puede ser la autoestima. ¿Qué podemos hacer? Convertir las tareas en juegos. Muchas veces lo hacemos con los niños. Si ustedes buscan en internet actividades psicoeducativas, van a encontrar matemáticas con juegos. Es un ejemplo que ahorita se me ocurre. Las matemáticas suelen ser aburridas para algunas personas, entonces les es difícil aprender matemáticas. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día? Es que los niños aprendan matemáticas con materiales didácticos. Puede ser como estos ábacos, o quizá con juegos, o con aplicaciones, con muchas cosas, y muchos maestros lo están haciendo. Es como motivar a los niños a que sigan aprendiendo y realmente sí hay una mejoría en su aprendizaje. Otra parte, bueno, si no son niños como tal y dicen, bueno, ¿y cómo puedo hacer mi tarea más atractiva para mí? Eso es algo muy personal y quizás, no sé, a mí me gusta cierto personaje, ¿no? De alguna caricatura, aunque suene muy infantil. Igual puedo llevar mis trabajos de esta manera o en lo personal, a mí me gusta ver como mis cosas bonitas, con colores, con marcatextos, con estas cosas. Para mí es motivante es estar como dibujando, entonces eso también puede ser motivante para ustedes. Establecer metas, eso es muy importante, pero no solamente metas a largo plazo. Necesitamos metas pequeñas que nos lleven a un resultado grande. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando que tenemos un aburrimiento, pero nada más estamos pensando como, ay, nos tengo que llegar a la universidad, pero para llegar a la universidad tienes que pasar un montón de estudios antes, entonces piensa qué vas a hacer de poco a poquito, no sé. Aquí en México se hace un examen para ingresar a la universidad pública, entonces quizá para estudiar, bueno, no. Para estudiar para ese examen es algo tedioso, es algo largo, son temas que vemos en 3 años, de repente verlo en ciertos meses. ¿Qué es lo que podemos hacer para repasar? Pues podemos ir dividiendo poco a poco, medir nuestros tiempos y entonces volvemos a lo mismo, planificar, pero tener estas metas chiquitas. Pero ¿qué va a pasar cuando yo llegue a esa meta chiquita? Es importante tener una recompensa, que es combinar tus tareas con premios. Por ejemplo, es que a mí no me gustan bueno, tengo un problema con las matemáticas, entonces, si a mí me cuestan trabajo las matemáticas, es una tarea desagradable para mí. Si tengo que hacer un trabajo de matemáticas, de estadística o de algo, lo que puedo hacer es dividir mi trabajo en pequeñas metas y de esa pequeña meta, cuando yo llegue, no sé, acabé 3 ejercicios. Ah, cuando acabe 3 ejercicios, me puedo comer, no sé, una gomita. Ok, está bien. O cuando acabe 3 ejercicios, puedo ver TikTok. Estos pequeños premios no tienen que ser, ay, ya acabé 3 ejercicios y ahora me voy a ir a comprar todos los zapatos del mundo. No, ese premio grande es cuando nosotros ya lleguemos a la meta más grande o la meta final, que era lo que nosotros, era lo que nos habíamos propuesto desde un principio. Distribuye bien tu energía. Como es algo que puede ser aburrido, se puede acabar nuestra energía de una manera súper rápida. Entonces, muchas veces cuando procrastinamos, nosotros nos vamos como, un ejemplo, las redes sociales y perdemos 3, 4 horas y cuando nos damos cuenta son las 4 de la mañana y entonces ya no dormimos porque entonces hay que pararnos para ir a la escuela, ¿no? Hay que pensar como bien, ¿no? Mejor si duermo mis 8 horas y si yo ya sé que me distraigo en el celular, pues bueno, alejo mi celular y me duermo. Dormir es algo muy, muy importante para el cuerpo. Entonces, también si nosotros no tenemos esta distribución de la energía, pues no vamos a funcionar. Hay personas, y eso es algo muy real, que funcionan muy bien en la mañana, otras a mediodía, otros en la tarde y otros en la noche, ¿no? Si bien por el ciclo de la sociedad, pues lo más adecuado sería como que todos trabajáramos bien en la mañana, pero si nosotros ya nos dimos cuenta que trabajamos muy bien a mediodía, tratemos de que nuestra energía esté enfocada a mediodía, pero que en mediodía nos hagamos sentar y trabajar como debería ser. Y algo muy importante es aprovechar el tiempo. Si ya sabemos cuántos días tenemos que entre para entregar un trabajo, para hacer algo, entonces hay que irnoslo dosificando. Eso es muy, muy importante porque los pequeños
logros y las pequeñas metas van a empezar a ser gratificantes para nosotros, elevamos la valoración que le damos a las actividades y entonces podemos seguir progresando en nuestras actividades. Y finalmente está la más complicada, que es la impulsividad. La impulsividad está en nosotros, es una conducta humana y la tenemos desde, pues, desde que nacemos. Entonces, por ejemplo, vemos a los niños chiquitos que ahora muchos han hecho diagnósticos de TDAH, porque ay, es que sí, hiperactivo. Sí, pero estos niños tienen problemas como en el control de la impulsividad. Y es algo que sucede en la procrastinación. Aquí lo que quiero que vean como en este niñito es justo esta parte, ¿no? A lo mejor está coloreando, pero como ya no, o sea, como no puedo controlar mi impulsividad, pues me divierto lanzando papeles o que veo la mariposa en este caso, o que también como no sé, si me obligan a estar frente a la computadora haciendo un trabajo, puedo llegar a ser muy irritable. Entonces cualquier cosa me puede enojar o me puedo quedar dormido y entonces no tengo este control hacia los estímulos externos, que es lo que nos lleva a hablar de la impulsividad en la procrastinación. Es decir, nosotros no podemos dejar de lado no podemos centrarnos y dejar de lado lo que es agradable para nosotros. Los tips anteriores realmente funcionan porque tiene que ver esta parte, bueno, la parte de la valorización tiene que ver con algo externo a nosotros, tiene que ver con la actividad. El hablar de autoestima nos va a funcionar porque podemos más o menos controlarlo, pero ya con la impulsividad es algo muy, tenemos que ser muy como estructurados y duros con nosotros para cumplir lo que estamos diciendo. Porque muchas veces, por ejemplo, suele pasar que decimos como esta vez sí, no sé, me voy a poner a dieta, ¿no? Pero cuando ya estoy como frente a un pastel, me lo como y entonces me lo como y después viene la culpa y dice, ah, no me lo debí de haber comido. Esto también es una forma de evadir, aquí podemos hablar como evadir emociones o evadir justamente esta responsabilidad de cuidar nuestra salud. Pero lo que quiero con este ejemplo es que piensen en que viene la impulsividad, viene muy de la mano con la culpabilidad y el reproche hacia nosotros mismos. Entonces, si nosotros estamos procrastinando por impulsividad, vamos a tener los niveles de ansiedad muchísimo más elevados que las otras dos personas anteriores. ¿Qué podemos hacer con la impulsividad? Lo primero es crear un pre-compromiso y la verdad es que ver las cosas escritas y ver las cosas materializadas a nuestro cerebro le hace mucho check y entonces dice como, ah, ok, genera más compromiso el poder ver un contrato que el solamente decirlo. Suena raro, es como, sí, Lali, ¿cómo voy a firmar un contrato conmigo mismo? Funciona. De verdad es como decir, ah, aquí está mi firma, me hago responsable de lo que viene y entonces lo puedo firmar y todos, pues, lo estoy viendo constantemente, lo podemos tener como nuestro área de trabajo y decir como, tengo este compromiso. Cada quien va a decidir cuál es el compromiso que quiere, pero sí tenemos como que visualizarlo. Utiliza tu atención en beneficio, quiere decir, ¿a qué le estoy prestando atención? Si yo a lo mejor me estoy dando cuenta que cuando estoy escribiendo, no sé, este ejemplo que les decía de hacer apuntes con plumones, ¿no? Y alguien dice, no, ahora sí voy a hacer mis apuntes con plumones. Y te das cuenta que mientras estás haciendo anotaciones, te vas a dibujar, dices, ay, no, ya perdí la atención, ya procrastiné. No, ok, yo a lo mejor no soy de hacer apuntes, soy de dibujar y de estar dibujando lo que yo estoy haciendo. A eso me refiero. Busca, o sea, a lo que tú le estás poniendo atención, búscale un beneficio. En este ejemplo, es decir, yo estoy poniendo atención a dibujar porque de alguna manera se me queda más. Entonces, lo que ahora voy a dibujar es lo que me están diciendo en la plática, lo que me están diciendo en la clase, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, mi mayor distracción es en la computadora? Bueno, a lo mejor y
por un momento no debería estar trabajando en la computadora, debería estar haciéndolo en otro lado y después pasarlo a la computadora. En esta parte de la impulsividad también es importante crear barreras físicas. Por ejemplo, si yo me distraigo muchísimo en las redes sociales, es muy válido y la verdad es de muchísima ayuda que apaguen sus celulares o que los dejen sin internet o que se los pongan en una cajita que, no sé, que tenga llave o que usen estas aplicaciones que sí no nos dejan entrar a otros lados, más que pues, a esa misma aplicación. Hay unas que sí son, de hecho, si les ponen como en la tienda virtual, ustedes le ponen como aplicaciones para concentración. Y estas aplicaciones lo que van a hacer es bloquear todas las aplicaciones, excepto a ella misma, y entonces no te dejan ni checar WhatsApp, ni TikTok, ni Instagram, nada, solo llamadas, porque supongamos que si estamos en una oficina y nos hacen una llamada, puedes contestar, o si es una emergencia, se puede contestar, pero nada más, no puedes utilizarlo para otra cosa. También, por ejemplo, si somos personas que nos gusta evadir a través de la comida, lo que podemos hacer es cerrar la cocina. A lo mejor suena un poco rudo, pero es algo necesario en lo que las personas pueden justamente entender y controlar esta impulsividad de decir, ok, yo quizás no tengo esa fuerza de voluntad para dejar de comer, entonces cuando estoy aburrido, entonces bloqueo completamente o dejo cosas más saludables a mi alcance y las poco saludables las esconden en algún lado, que no sea tan fácil que las alcancen. Estas barreras de verdad son drásticas, son duras, pero son muy útiles y nos ayudan a ser más conscientes de lo que nosotros necesitamos. Finalmente, aquí podemos hacer objetivos muy concretos. Ya no hablamos de pequeñas metas de que entre hoy y mañana voy a hacer esto. No. Con la impulsividad lo que nosotros vamos a hacer es de 11 de la mañana a 11 y cuarto tengo que prender mi computadora, ¿no? Y de 11 y cuarto a 12 y cuarto tengo que leer tantas páginas, ¿no? Voy a leer 10 páginas. Tienen que ser como súper concretas hacia dónde quiero llegar y qué voy a hacer con eso. Porque entonces ya sabemos, o sea, digamos como que ya tenemos una ruta trazada hacia donde nosotros queremos llegar. Otro de los aspectos de la procrastinación es que a través de la persona, nuestro tipo de personalidad, es que podríamos tener como algunos temas o algunos problemas dentro de cómo manejamos estas emociones. Una de las teorías es que también, bueno, viene mucho de la mano de las creencias irracionales. Estas creencias son más que nada por la baja autoestima que nosotros pudiéramos tener. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Qué concepto tenemos de nosotros y qué imagen es la que pensamos que tenemos, ¿sí? A veces nos creemos que somos incompetentes, que no somos adecuados, que no, o sea, que nosotros no podemos con lo que se nos está diciendo. Y eso es una falta de confianza que podríamos tener hacia nosotros mismos. Pero también está esta parte de ser muy exigente. Somos tan exigentes que no nos llevan a cumplir las metas que nosotros queremos o que nos gustaría tener, que tiene que ver con el perfeccionismo y el miedo al fracaso. Cuando nosotros a veces posponemos las cosas es porque no queremos fallar, porque hemos crecido con la idea de que todo nos tiene que salir perfecto y si no sale, entonces se acaba el mundo y ya desastre total, ¿no? Entonces, también es pensar por ahí que lo que les decía, ni todo es blanco ni todo es negro, hay una escala de grises en la que nosotros podemos decir, ah, ok, no me está saliendo por aquí, mejor lo hago por acá. Y que no todo nos tiene que salir bien, siempre podemos equivocarnos y es súper válido y buscamos mucho, bueno, ganamos mucho aprendizaje de esta parte de equivocarnos. La ansiedad y el catastrofismo, esto se refiere a que cuando tenemos tanto trabajo, nuestra ansiedad sube
nuestro estrés aumenta y entonces empezamos a tener ideas catastróficas como que no vamos a acabar, que si no acabamos nos van a despedir, que si me despiden me quedo sin comer, y de ahí se empieza a hacer la bolita, ¿no? Que cuando lo decimos a veces dices, no, pues es que sí es cierto, si me despiden, pues no como, si no como, ¿sí? Sí es cierto, pero realmente siempre puedes llegar a acuerdos. Y creo que también es parte de decir, ok, centrarte en el momento en el que estás y decir, sí, tengo mucho trabajo, pero quizá estoy perdiendo más tiempo en hacerme esta idea a empezar a trabajar o llegar como este acuerdo con nosotros mismos y con las personas que nos lo están exigiendo, qué es lo que necesitamos trabajar. Otra parte de la personalidad que nos está haciendo que procrastinemos tiene que ver con la rabia y la impaciencia. A veces cuando estamos tan enojados con nosotros mismos no nos damos cuenta que estamos dejando de lado las actividades. Y también el hecho de querer todo rápido. Realmente el mundo de hoy en día es ahorita todo, ya, si tú a tus 16 no estás en la NASA, entonces ya fracasaste en la vida. No es cierto. Somos seres muy impacientes. Bueno, nos hemos criado de una manera muy impaciente. Entonces, todo lo queremos rápido. Y cuando las cosas no salen rápido, entonces ya, desastre total. Si es algo que no va a salir rápido, entonces nosotros lo que estamos haciendo es dejarlo de lado y decir, me voy por lo rápido, porque finalmente es un estímulo agradable para nosotros. Cuando sabemos que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, entonces nos enojamos con nosotros mismos y se vuelve todo un círculo vicioso. Otra de las razones por la que procrastinamos es esta necesidad de sentirse querido, y suena muy extraño, pero a veces nos procrastinamos porque ya tenemos muchas actividades que hacer. Entonces, cuando nosotros aceptamos y volvemos a aceptar tareas solamente por sentirnos queridos, entonces estamos como que no estamos respetando nuestros límites. Pero también está la otra parte en la que nosotros vamos a hacer actividades a corto plazo porque tenemos esta recompensa inmediata de recibir afecto. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Es todas las tareas que implican un largo proceso las voy a dejar de lado, me voy por las cortitas y entonces sigo recibiendo como este afecto, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas? No generan proyectos a largo plazo y la ansiedad para ellos de pensar en el futuro es muy, muy grande, porque entonces se sienten abrumados y dicen, no, yo no voy a poder con eso, y volvemos al círculo en el que dejamos de lado las cosas. Y la otra también es sentirse saturado. Cuando ya hemos aceptado tantas actividades o que no hemos sido capaces de poner estos límites, entonces ya no podemos y es como de, estoy estresado, ¿sabes qué? Ya, mañana veo qué pasa y ya, no puedo más, ¿no? Y entonces ese mañana se vuelve mañana y pasado y bla, 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 y las tareas aumentan. Entonces, sí tiene que ver un poco con este tema de la personalidad. Ya vimos que la procrastinación también tiene que ver con temas biológicos, tiene que ver con temas de cómo hemos sido criados, pero no es algo que no podamos solucionar, porque sí, sí tiene una solución. Digo, tenemos como los tips que ya les di, como de organizar un poco más nuestro tiempo, pero ¿por qué es importante solucionarnos si ya nos dimos cuenta que estamos procrastinando algunas actividades? Las consecuencias que tenemos es que nos genera estrés crónico, que el estrés crónico a su vez nos va a llevar a enfermedades crónicas. Nos lleva a una angustia general psicológica, que es esta parte también de la ansiedad, eleva nuestros niveles de ansiedad, baja la satisfacción con nuestra vida, por lo tanto baja también nuestra autoestima y también nos puede llevar a una depresión, que son los síntomas de depresión y ansiedad. A lo mejor ya la procrastinación ha sido tan seguida, tan establecida, o es con una tarea en específico que llevamos años y años y años postergando, que nos hace sentir abrumados, nos hace sentir que no vale la pena intentarlo, que no queremos, que ya para qué, ya. Entonces empiezan como todas estas sintomatologías de depresión,
que nos pueden llevar a generar ya la depresión como tal. También nos generan hábitos deficientes de salud, sobre todo estas personas que evadimos comiendo. Empezamos a, no es como que la evasión sea de que, ay, se me antojó una ensalada. No, son alimentos que son agradables al momento, que suelen ser las grasas, que suelen ser dulces y que pues nos van a llevar también a enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Pero también tenemos deficiencia en el ciclo de sueño, lo que les decía, a lo mejor se duermen 4 de la mañana y a las 6 de la mañana se tienen que volver a parar y entonces nada más dormiste 2 horas. O también hay personas que por postergar, no sé, el ver a alguien, dejan de bañarse. Eso ya es un caso muy extremo, pero es algo que sucede, ¿no? El hecho de decir, ah, pues, como no lo quiero ver, entonces no salgo de mi cuarto y entonces no me cambio y entonces tenemos problemas de higiene. Hay mucho de realmente de algo como tan de moda como es la procrastinación, lo que se puso como algo tan sencillo, tiene consecuencias muy graves. Entonces es muy importante que ustedes se visualicen, que ustedes digan, espero que esta charla les ayude a decir como de, ah, yo procrastino así. Y hay otros tipos de procrastinación en las que hablamos como de la persona activa, de la pereza y de la evasiva, ¿no? En este caso hablamos mucho de la evasiva, pero si hablamos también de la activa, son estas personas que buscan, ¿no?, hacer actividades, o sea que todo el tiempo están buscando hacer algo y por eso se sienten productivos, pero realmente lo que su obligación o los trabajos que tendrían que hacer no los no los están haciendo, que finalmente interiormente lo estamos pensando, sabemos que está la actividad ahí, pero que no lo vamos a hacer. Y los que están los de la pereza también son personas que a lo mejor ven muchísimo la televisión y no están como en este camino de buscar sus objetivos, pero también internamente están pensando constantemente en lo que no están haciendo, y esto es lo que nos va a llevar al estrés y a la ansiedad. Y bueno, sí, los tips que yo les doy realmente es para que los comiencen a aplicar, pero no son la solución completamente. ¿Qué nos puede ayudar en la procrastinación? Nos ayuda muchísimo ir a terapia psicológica. ¿Por qué? Porque es un problema de regulación de emociones. Entonces, ir a terapia nos van a ayudar a regular las emociones, a conocer nuestras emociones, nuestro cuerpo, cómo está cuando estamos viviendo estas emociones, y de ahí nos va a llevar a un control de nuestras emociones. También el afrontar situaciones de estrés nos van a ayudar en terapia psicológica. Nadie nos enseña realmente a afrontar el estrés, pero vivimos siempre con estrés. Entonces, los psicólogos estamos preparados para ayudarles. También en terapia les pueden ayudar a organizar mejor su tiempo, a que ustedes se den cuenta cuál es la mejor estrategia para ustedes, qué es lo que a ustedes les va a llamar la atención, qué es lo que les va a funcionar, y esto es a través de un proceso de introspección, de que se conozcan, de que alguien los vaya guiando, y también la reestructuración de recompensas, porque muchas veces procrastinamos, pero llegamos al objetivo. No sé si a ustedes les ha pasado que piensan como, ay, tengo 2 meses para hacer, de hecho creo que hay un meme que es como, tengo 2 meses para hacer mi trabajo, pero lo hago una noche antes, y entonces me sale bien. Esto quiere decir que a nuestro cerebro lo hemos acostumbrado a tener una recompensa después de este periodo de estrés. ¿Es funcional? Sí, porque van a entregar las cosas o porque pues les funciona. Es funcional, pero no es lo más saludable, porque entonces se están desgastando innecesariamente. Por eso es importante también que a través de terapia psicológica reestructuremos la recompensa. Y que también, por ejemplo, nuestras evasiones, nuestros estímulos agradables, ya no tengan tanto valor como una recompensa, o que, bueno, ya afrontamos situaciones de estrés, pero ya esta recompensa de comer, de que prefiero ver TikTok, ya no sea tan elevada como el evadir, o sea, como que se ponga al nivel las dos, tanto la actividad desagradable como la actividad agradable, en la que podamos mediar y controlar nuestra impulsividad. Entonces, sí, para la procrastinación, si nosotros nos damos cuenta que es crónica, que lo hacemos todo el tiempo, que no encontramos la manera de organizar nuestro tiempo, o que realmente
no podemos manejar una estructura como en la escuela, en el trabajo, o no sabemos tomar decisiones, entonces sí es muy importante que vayan a terapia, que alguien lleve este proceso con ustedes para que tengan una mejor calidad de vida, para que no lleguen a estos extremos de ya padecer una condición como la depresión o la ansiedad, y que entonces pues puedan seguir como en el mejor camino, con más tranquilidad, y entonces que pues estas situaciones de estrés las puedan afrontar de mejor manera. Entonces, no sé si hay alguna duda o que si quisiéramos platicar. Aquí se me había ido el micro, disculpen. Estamos aquí con las redes sociales de Resurgir Psicólogos, tomen nota, porque es muy importante también que los sigan, tienen contenidos bastante interesantes. Citlali, teníamos un taller que nos querías comentar. Sí, bueno, en Resurgir estamos desarrollando proyectos sobre talleres. Acabamos de terminar uno de depresión, pero el 20 de agosto vamos a tener uno para papás con hijos con discapacidad. Entonces, si conocen a alguien que quiera recibir este apoyo, sabemos que a veces tener un hijo con discapacidad implica nuevos retos y nosotras queremos apoyarlos, queremos brindarles una atención a través del taller que, pues, ya después lo estaremos anunciando en nuestras redes sociales, pero va a ser el 20 de agosto por Facebook. Muy bien, entonces igual lo estaremos compartiendo por Creando con anticipación para que puedan participar todos los que desean, ¿verdad? Porque no solamente los de México, la ventaja es que las redes nos permiten llegar a muchas personas. Sí, Citlali, uno de los problemas que tenemos y de repente más grandes es que no solamente procrastinan los grandes, sino también los pequeños, porque la estructura mental es desde que naces. Cuéntame, ¿cómo hacemos con estos niños que están todavía en el cole, ahora más aún, que tienen la computadora como medio de socialización? ¿Cómo hacer con ellos? ¿Qué consejo nos dejarías a los papitos para intervenir con estos niñitos? Bueno, creo que algo importante con los niños, hay que entender que su atención dura menos que la nuestra. Realmente no me acuerdo exactamente como el tiempo, pero sí dura menos. Su fórmula. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Es volver a lo de hacer metas más chiquitas y motivarlos. O sea, si sabemos que hay una materia que les cuesta trabajo, buscar una manera en que sea como un juego para ellos, para ellas, que ahorita que están como en esta como escuela virtual, no todo el tiempo estén en la computadora. Bueno, realmente entiendo como todo el sistema de educación, pero sí que tratemos, no sé, cada 20 minutos que se puedan parar, que se estiren, que busquen como que sea más agradable para ellos y ellas el estar frente a la computadora. Si les cuesta un poco de trabajo alguna materia, que sea un juego. Eso es algo muy importante. Aprender jugando es muy funcional para los niños y las niñas. Entonces, también busquen como que sea agradable, que su espacio sea agradable. Eso es también muy importante, ¿no? Tratemos de no premiar con comida, ¿no? Como, ay, si acabas esta tarea, te doy un dulce, porque realmente les vamos a dar problemas adelante. Pero sí, por ejemplo, mira, vamos a hacer, si tenemos 10 problemas de matemáticas, 2 problemas y corremos alrededor de la mesa, ¿no? Que haya más movimiento. Los niños suelen ser como muy, muy, muy activos, entonces que haya un poquito más de movimiento y que sí entendamos que los niños no tienen el mismo periodo de atención que nosotros. Entonces, empezar a enseñarles también a organizar su tiempo, a ser un poco más ordenados desde cosas como su casa, ¿no? Si tiras los juguetes, tienes que recogerlos. Esto les va a empezar a dar bases para la vida en general y para que entiendan que pues todo lleva un orden. Así es, entonces no solamente los papitos, sino también las nanas, las abuelitas, todos los que se queden a cuidado del niño, tienen que tener en cuenta estas indicaciones que hoy nos da Citlali. El niño tiene, de acuerdo a su edad, va a tener capacidad de concentración, de atención. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, de repente, acudir al psicólogo, no solamente para porque hay un problema, sino porque el psicólogo nos va a acompañar en ese proceso, nos va a dar tips, nos va a aconsejar, nos va a enseñar
para poder hacer un trabajo idóneo con los niños, con la problemática particular de cada niño. Así que bienvenidos aquellas personas que desean realizar sus trabajos así, ¿no? ya con guía profesional. Bien, acá veo una participación desde el punto de vista anatómico. ¿Hay posibilidades de ayuda? No sé si es la pregunta o es una afirmación. Acá no hay signo de interrogación, pero parece una afirmación, ¿no? No sé si hay personas que quisieran cambiar su estructura cerebral para poder procrastinar menos, me imagino yo, ¿no? No sé si hay estudios, no he investigado, sería mentir, pero de repente investigamos un poquito más, y si alguno de los profesionales que tiene pues una especialización mucho más amplia en este tema neurológico, anatómico de la procrastinación, nos quiere visitar aquí en Ayudando a Ayudar, pues es bienvenido a que tenga su espacio en esta ventana, nos ayudaría y iluminaría a todos, ¿verdad? Porque eso ya son especializaciones pues médicas. Y entonces acá nos contesta, nos también comentaba Resurgir Psicólogos, qué importantes son los objetivos. Muchas veces queremos lograr algo sin ver los pasos que antes existen, ¿no? Entonces es que qué importante, ¿verdad? Qué importante, no podemos saltar etapas, eso es así. Y cuando queremos nosotros salir de lo que es procrastinación, no podemos pensar, como bien decía Citral, y que todo es mágico, ¿no? Ya hoy día me propongo nunca más levantarme tarde porque me quedo mirando videos de YouTube o de TikTok o cualquiera de estas, y ya mañana soy, y desde mañana soy pues perfecta, nunca más. No, hay muchos agentes que van a volver a recaídas, y claro, la voluntad también forma parte. Entonces, importante tener metas cortitas, 3 días, 5 días, la próxima semana 6 días, y poco a poco lograremos reducir los tiempos de procrastinación. Bien, muy bien. Si hubiera alguna pregunta, si no, les cuento un poquito qué hay mañana. Mañana tenemos a nuestra amiga Norma Castellano para hablarnos de problemas, cómo se procesa en el cerebro para prevenir el Alzheimer, ¿no? Y ella siempre están relacionados al Alzheimer. Esta vez va a ver qué necesita para cuidarse un cuidador de personas con Alzheimer, porque entramos en un trompo de desgaste. Entonces ella nos va a contar cómo hacer para que el cuidador de una persona con Alzheimer, puede ser el hijo, la esposa, el enfermero, el acompañante terapéutico, que necesita para poder estar a un nivel saludable dentro de este cuidado. Entonces, mañana a las 4, nuestra querida Normita Castellano. Y la siguiente semana les invito a que los que deseen participar en un taller a través de Zoom, que se va a transmitir también por Facebook en tiempo real en las 4 de la tarde, nos puedan visitar, porque vamos a tratar un tema con la doctora Blanca Figueroa, que es ética. Blanca, para darles exacto el tema. Ustedes me conocen, saben que soy mala en la memoria. Ética y comunicación. Ética y comunicación. El que quiera participar en vivo a través de Zoom, pues perfecto. Se comunica con el número de Creando. Ahora les voy a poner aquí al WhatsApp. Nos escribe, dice: yo quiero participar del taller de ética y comunicación. Y nosotros les vamos a pasar el link de Zoom para que usted ingrese. Igual van a salir en vivo a las 4 de la tarde, pero siempre es mucho más dinámico estar en vivo para poder hacer las preguntas, participar, contestar con la especialista. Así que los que deseen, al 935-657-925, atentos con el cambio de número, 935-657-925, es el nuevo número de el WhatsApp de Creando para Ayudando a Ayudar. Así que los esperamos, no dejen de escribirnos, que no les va a costar, es totalmente gratis, como siempre, el programa Ayudando a Ayudar, brindando espacios gratuitos. Queremos agradecer también a las personas que se sumaron al taller de relajamiento y
combatir el estrés que tuvimos por aniversario, que fue el jueves pasado, a las 9 de la noche. Gracias a los que participaron, la pasamos muy bien y bueno, como les prometí, vendremos con mucho más talleres para que podamos tener una vida en equilibrio y en paz. Bien, hoy queremos mandar un saludo hasta Toledo, que no sé si ahora está en Lima, no sé, pero igual llega todo el cariño de su familia para Rosario Mogollón. Charito, un enorme abrazo de parte de toda tu familia y de parte de Ayudando a Ayudar. Un besote hasta España. No sé si estás en España, estás en Lima, pero igual recibe el aviso porque ella vive por allá, por Toledo, ¿no? Entonces vamos a darle un abrazote, que pases un lindo, lindo cumpleaños. Y a una hermanita que también queremos mucho, que pertenece a la Orden Religiosa de las Franciscanas de la Inmaculada Concepción, que es Olga Cisneros, que pases lindo, hermanita. Un fuerte abrazo. Bien, entonces creo que estamos en el tiempo. Gracias, Itali, siempre tan clarita con tus consejos. Muchas gracias. A ustedes. Gracias por estar acompañándonos en estos espacios. Gracias a Resurgir Psicólogos, que con el compromiso de llegar a todas las familias y formarlas en el equilibrio de la salud mental, ¿no? Que es tan necesario ahora. Todo el mundo nos dice que los psicólogos vamos a volver millonarios. Mentira, mentira. Queremos ayudar y hacemos mucho trabajo, así como ven ahora, totalmente gratuito a nivel mundial. Así que esta es una red solidaria que quiere llegar a sus hogares. Compartan este video para que todos se beneficien con el contenido de hoy, porque la procrastinación, ¿quién no ha procrastinado, verdad? ¿Quién no? Yo levanto la mano, yo. No todos en un momento en que estamos muy saturados tendemos también como mecanismo de defensa a procrastinar. Entonces, bien, un abrazo para todos, paz y bien para el mundo, y los esperamos mañana a las 4 de la tarde para acompañar a Normita Castellano en este programa. Muy bien, paz y bien.